Corría el 2006 cuando una separación sacudió los programas del corazón. El futbolista Rafa Márquez, por entonces jugador del Fútbol Club Barcelona, se separaba de la actriz mexicana Adriana Labat. La ruptura la dejó destrozada y muchos recordarán sus lágrimas en televisión reconociendo que en su separación había habido terceras personas. Por entonces, ya sonaban rumores de noviazgo entre el deportista y Heidi Michel, a su vez exmujer de Alejandro Sanz. Rumores que terminaron por confirmarse públicamente en 2007. Arrancó a partir de entonces un durísimo proceso de divorcio que aún colea. Divorciados legalmente desde 2008, la expareja ha tenido durante todos estos años varios problemas legales. El último, tal y como ha podido saber Semana, Adriana Labat ha interpuesto en España una querella criminal contra Rafa Márquez por un supuesto delito de frustración de la ejecución o, lo que es lo mismo, por el impago de una deuda del exfutbolista con ella en el que la demandante observa mala fe por parte del jugador. Los delitos de frustración de la ejecución se trata de delitos relacionados con una serie de conductas por parte del deudor encaminadas a tratar de evitar, o al menos obstaculizar, que el acreedor pueda satisfacer su crédito, nos cuenta un abogado penalista. Según le consta a Semana desde el 14 de octubre, la querella criminal quedó admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas el pasado 3 de octubre y desde entonces se abrieron diligencias previas para esclarecer lo ocurrido con esa deuda que él contrajo con la actriz durante el proceso de divorcio. Unas diligencias que obligarían al deportista a acudir al juzgado próximamente y a dar algunas explicaciones sobre sus movimientos bancarios y que, en caso de resultar culpable, podría llevar aparejada pena de cárcel. Esta querella se une así a otro procedimiento civil que Adriana inició por el incumplimiento en el pago de la pensión. Según le consta a Semana, Labat habría mencionado también en esta querella lo ocurrido con este procedimiento civil y sus alegaciones salpican de manera directa a la actual esposa del jugador, la también mexicana Heidi Michel, quien podría también resultar legalmente responsable. Según la demandante, Rafa Márquez estaría intentando impedir que su exmujer cobrara la deuda y para ello recurriría a diferentes artimañas que podrían llamar la atención del juez. Entre ellas, pagos procedentes de cuentas a nombre de Heidi Michel, tras quien oculta aparentemente su patrimonio para que este no pueda ser embargado, reza el escrito. Con esta nueva acción judicial iniciada por la vía penal se recrudece la guerra entre Márquez y Adriana Labat, quien se hizo muy popular en nuestro país a raíz de su relación con el jugador participando en varias series y programas de televisión. Afectada de fibromialgia, desde hace años está retirada de los medios de comunicación y no se le ha conocido relación sentimental alguna, al menos públicamente. Por su parte, el exjugador del FC Barcelona mantiene una estable relación con Heidi desde hace ya casi dos décadas.